Estamos con el señor Edgar Medina del corregimiento de Capurganá. Edgar, ¿cómo transcurrió la jornada de llegada de migrantes al corregimiento de Capurganá? Siento que gracias a Dios muy bien, porque fue algo bastante coordinado con la comunidad, con migración, con la Policía Nacional, con la Armada Nacional, con los muchachos que hoy están haciendo las veces de vaquiano para poderlos guiar hasta el sitio donde ellos desean de llegar. Pero todo, gracias a Dios, ha sido un éxito para nosotros en el día de hoy. No ha habido queja, no se le ha perdido un bolso a ninguno, no ha habido ninguna falla de ninguna parte. Migración Colombia ha cumplido el compromiso de dejar los salvoconductos en el corregimiento de Capurganá a los migrantes. Sí. Verdad que Migración ha hecho su trabajo y bien hecho realmente. Había un solo funcionario en la primera panga que vino de Turbo, mandaron el otro funcionario, que es una mujer. Ya han estado haciendo su trabajo, dándole la información correcta a cada una de las personas que están llegando, a los haitianos, africanos, a los hindúes y también a los cubanos. La Armada también ha hecho su parte, la Policía Nacional también, en cabeza del teniente que tenemos acá en Capurganá. Todo ha transcurrido bien, gracias a Dios, la comunidad también ha hecho su parte. La verdad es que nosotros queríamos esto y queremos mucho más, queremos que ellos pasen más dignamente. En este momento es porque la comunidad se ha puesto como la mano en el corazón y mirar la forma de que ellos puedan llegar a su destino, que quieren llegar, que es a Panamá, de la mejor manera. Pero hemos sentido que Cancillería, de parte de Cancillería, el gobierno nacional como tal, arriba en Bogotá, nos ha abandonado de todas las maneras. Desde el 26 del mes pasado no hemos recibido respuesta alguna de parte de ellos. No nos han respondido con nada, quedó de venir el día 2 y no ha venido. De hecho, el doctor Emilio Pertur le mandó un comunicado diciéndole que cualquier cosa que pase en la frontera va a ser culpa de él por no llegar a buscar la ruta que verdaderamente debiéramos escoger y concertar entre comunidad y cancillería para ver cuáles son las cosas a mitigar este riesgo que tienen estas personas de pasar por el tapón del Darién. No sabemos si han hablado con Panamá para llevarlo de la mejor manera, que sería Capurganá, Puerto Valdía, por agua, en unas lanchas, pero no se ha dado todavía. No sé qué habló el presidente Duque con el presidente de Panamá y no sé qué ha hablado la Cancillería colombiana con la Cancillería de Panamá, pero no hemos recibido respuesta alguna. Y nosotros como comunidad nos hemos dado la tarea de hacerlos llegar y de una forma ordenada hacer que ellos cojan el camino, porque no se quieren quedar, la verdad es que ya no se quieren quedar acá en Colombia, quieren seguir de una vez su paso rumbo a Panamá. Los emigrantes solo entran al municipio de Acandía, en el corregimiento de Capurganá, José Zurro, como trampolín para seguir su paso hacia Panamá y en busca del sueño americano. Pero uno de ellos no lo pudo lograr, lastimosamente. La trocha es demasiado pesada para él. Este migrante cubano tiene dificultades físicas después de un accidente que tuvo en la República del Perú. Luis, ¿hace cuánto está en tránsito hacia Estados Unidos? Bueno, yo salí de Cuba hace 2 años y 4 meses y en tránsito ahora hace aproximadamente 20 días. ¿Qué le pasó a usted en su pierna que veo que tiene un problema y hoy está varado acá en Capurganá porque no puede seguir por los caminos de trocha? Bueno, eso fue un accidente de una moto allá en Perú. Un accidente, me operaron, me pusieron, se partió la tibia y el peroné y me pusieron 15 tornillos. ¿Cómo va a ser ahorita que pues no puede pasar el camino a pie? ¿Se va a esperar recuperarse acá en Capurganá? ¿Qué piensa hacer? Bueno, yo quiero seguir. Aquí los nativos de aquí me dicen que me van a colaborar. Bueno, yo no sé qué voy a hacer porque, bueno, yo quiero seguir. No hay dinero para coger nada. Veré entonces qué pasa en el pueblo ahí. Con la ayuda de Dios y con los pobladores vamos a ver qué pasa.